¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy 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 bien. Mi nombre es el Tío Hack y empezamos otra vez con una nueva día para el canal. En esta ocasión para el juego Tomb Raider Survival que estamos subiendo actualmente. Ya juego perteneciente al 2013. Su salida. Y continuamos, ya. En la guía número 30 en esta ocasión, ya vamos en la 30, correspondiente a la playa del naufragio, parte 2. Bueno, acá en especial vamos a hacer todo, ya, al 100%. Vamos a empezar realizando la segunda tumba y la última, ya. También tras hacer la tumba se revelan los objetos faltantes como tesoros GPS y documentos, ¿vale? La tumba se llama Templo de las Criadas. Y también, a ver, si se me queda algún objeto, si se me quedaron algunos, yo retrocedo al otra área y vuelvo a otra, a la actual, ¿ya? Más bien dicho, mejor entrar y verlo con tus propios ojos, ¿vale? Opciones como siempre, partida, según mi experiencia, dificultad de combate, siempre difícil, subtítulos activados, de idioma del texto, disculpa, se me traba la lengua, idioma del texto, español latino, ¿vale? Empezamos ahora, selecciono partida, la cual guardé. Acá está, bajito. Esta es. Ya, chicos, primero vamos directamente a ir a la tumba, ¿ya? Porque ya tenemos acceso a la herramienta nueva que conseguimos, que es el arco con flecha y la herramienta de ascenso, ya, que puedes tirar de objetos pesados o destruir material de fierro, etcétera. Ahora simplemente voy a buscar la tumba, la entrada, y me dirijo a ella. Acá está. ¿Ves? Herramienta de ascenso. Mantén pulsado. No sueltes, no sueltes. Si es con control. Perdón, si es con mando. Teclado. No sueltes. Y recién suelta cuando hayas terminado. ¿Vale? Hace tiempo les había dicho acerca de la pistola Magnum, ¿ya? Cuando aparece, cuando se desbloquea, bueno, acá, que es la última parte, se desbloquea lo que es la pistola Magnum, ¿ya? Que es una pistola más pesada, en vez de una pistola simple y secundaria o automática, se transforma en una Magnum, ¿vale? Tras completar la tumba, desarrollamos una nueva arma que es la Magnum con todas sus mejoras. Acá está la entrada a el templo de las criadas. La cueva era antes un lugar de culto. Ya está, ahora te voy a enseñar cómo hacerla. Ya está, tenemos esta especie de objeto para girar.
con fuerza, simplemente sigue utilizando la fuerza con el piolet, sigue girando. Vamos, vamos, para que suba la plataforma y ese objeto avance por el agua, ¿vale? Sigue, sigue. Que es pesada la plataforma. Tú simplemente sigue con paciencia, con paciencia. Va a terminar. Ya está. Rapidito. El objeto sigue avanzando. Cuerda inmediatamente. Tienes que sacar listo el piolet a la primera, ¿ya? Una vez que te diste cuenta, yo lo saqué sumamente rápido. Eso es lo que tienes que hacer. Calcular más o menos el momento preciso y te subes, ¿ya? Es muy fácil. Deben de usar esto para almacenar comida. Abriendo esta caja que es el tesoro, o sea, como digamos, a que se me olvidó el nombre, la tumba encontrada, se revelan los objetos que me faltan, ya todos los tesoros GPS de la playa del naufragio, ¿vale? Y tres de tres pistolas encontradas, o sea, piezas. Ahora construimos la Magnum. Ahí está. Mapa actualizado. Tesoros GBS encontrados. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Un almacén de pescado? ¿Ves? Se me desbloqueó y se encontró todos los tesoros GPS que no haya recogido, ¿vale? Si vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio, tenemos que arreglar la lancha. No sé cómo, pero tengo que convencer a los demás de que tenemos que usar la lancha para adentrarnos en la isla, no para alejarnos de ella. Sobre todo a Reyes. Quiere ver a su hija y está pasándolo mal por Roth. Como todos. Todavía no sé por qué quería Matías a Sam. Pero da igual. Ya la tenemos con nosotros. Ya, vamos al sector de pistola. Acá. Mejoramos lo más posible. Cargador de gran capacidad. Aumenta la cantidad del cargador, correcto. Ya, fuera. El retroceso para que el arma no, una vez disparada el arma, no se vaya tan arriba la bala, ya. Sino que vaya directa. Porque el cañón de cualquier pistola suele tirar una especie de humo y retrocede al impactar. Freno de boca. Aumenta la precisión y el daño. Sí, correcto. Está. Cañón pulido. Aumenta el daño también. O sea, triple daño. Vamos a tener ya. Sigo. Ya, disminuye el tiempo de recarga, correcto. Modo de disparo rápido. Esto, muchachos, lo voy a remarcar. Modo de disparo rápido. ¿Qué significa? Que tú ya vas a tener dos opciones de disparar la pistola. La primera,
de una bala y la segunda de modo ráfaga, ¿ya? Disparas como 5 balas a 10 balas a la vez, ¿vale? Es como acercándose al tipo Uzi, ¿ya? Ahora la pistola no es una semiautomática, incluso la Magnum tiene mira. Más potente, más ruido. Es el silenciador. Ya está. Me retiro de la tumba y voy en busca de los coleccionables que me faltaron y que se revelaron tras completar la tumba. Mira, me parece que faltaron tres. Me faltaron tres, a ver. Claro. Ahí me faltó una, dos y tres, ¿ya? Y el buscaminas me parece que me faltan tres. Me hago el regreso y vuelvo nuevamente, ¿ya? Ah, disculpen chicos, también hice un directo hace poquito, ¿ya? Pero al principio me salió un poquito de lag, ¿ya? Como que no anduvo muy bien el video, ¿vale? Como unos 4 minutos de lag al principio y después anduvo normal, ¿vale? Así que mil disculpas por esa grabación en directo. Ya salí. Esto le iba a decir, ¿ya? Muchachos, este es el primer sector de la playa del naufragio, ¿ya? Esta arena, todo esto, el barco portugués ahí, este es el primer sector. Y lo que estoy diciendo es que me voy a retroceder al sector de allá, ¿ya? Eso voy a hacer, a recoger los objetos faltantes y me regreso, ¿ya? Voy a hacerla la más rápida posible. Como siempre, si encuentras que la videoguía te otorga mareo, por favor, dejarlo. No tener náuseas, no mire para abajo tampoco. Le recomiendo eso. Sin mirar para abajo. Vamos a ir armado como siempre, ¿vale?
siempre armado y seguro. Ya, vamos completo. A ver, el buscaminas, me parece que me faltaban tres. Correcto. Allí hay uno. No, quiero utilizar flecha, no gastar balas de... Porque créanme, muchachos, que munición de fusil de comando hay pocas. Acá está el tesoro GPS. Buscaminas, el próximo. Me parece que está por acá. A ver. Ahí estás. Muchachos, la pantalla en gris quiere decir que estoy activando el instinto de supervivencia para que me marque los lugares en específico, ¿vale? Por eso la pantalla se pone en plomo. Acá había uno, tesoro GPS. Y el último, buscaminas, que está acá. Ya está. Desafío secundario completado. Voy a recoger estos restos que cayeron. Nunca se me queda nada, siempre lo recojo. Estará comiendo eso. Recoger todo. Voy a marcar el punto de este tesoro GPS que me faltaba, que es el siguiente. A ver. Acá está. Este. Activar punto de ruta y estaríamos listos. Ya se va a marcar en punto azul y ahí está. ¿Vale? Me parece que este tesoro GPS va a estar muy difícil, porque te tienes que subir a una plataforma muy pequeña de madera. Y después subirte ahí. Y ahí mismo se encuentra el tesoro GPS. No se ve desde acá abajo, pero lo vas a ver de inmediato. ¿Ves? Es que son tan chiquititos que no los notas. Pero ya está recogido, ¿cómo ves? Está muy difícil. Por ahí no se sube, hermanos. Ya. Solamente por ahí, en un sector plano. Por ahí se sube. No se me queda nada atrás. Nada. Vale, ahora el camino de vuelta, ya, al principio. El recorrido de regreso. Es así, ya, para que no se me pierdan. Seguir mis pasos, mis coordenadas
Muchos se perdieron acá con el regreso. Mierda. Disculpen por ese salto erróneo. Ahora sí. Miren la luna hermosa como se ve ahí, pero está oculta entre las nubes un poco. Luna llena. Ya, vamos a arriesgarnos y saltar a las cajas, ¿ya? No mirar para abajo, por favor, como siempre le digo, si sufre de náuseas. Uy, ¿qué fue eso? Se logró sostener. ¿Ve? No miré para abajo. Cuando yo he morido, o sea, perdón, cuando yo he muerto. Cuando Lara ha muerto, ha sido por las caídas brutales, ¿ya? ¿A qué me refiero? Porque Lara, cuando se cae al mar, ahí su cabeza choca con las rocas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí sangra, ahí muere automáticamente. Uy, no mire para abajo. ¿Dónde salto, carajo? Ni modo, voy a tener que hacerla así. Arriesgarme el pellejo. Y equilibrio acá, ¿ya? Solamente con los pies. Ni modo, no hay otra cosa. Hágalo, simplemente confíe en usted. A ver, el siguiente salto era por acá, por acá. Ahí se golpea la cabeza. De vuelta acá arriba. Con cuidado, con cuidado.
Salta ahí. Afírmate bien. Uy. Estuvo cerca eso. Casi me saco la madre. La puta madre, necesito un poco de ayuda. Ahí está. Te encontré. Ahora, muchachos, vamos en rumbo a la... A ver, ¿cómo se llama esto? La próxima guía que va a ser... Ah, la base de investigación. Acá tienes que escalar. Esto es lo más difícil de la guía número 30, ¿ya? Acá, por favor, calcular bien. Yo te he enseñado desde la primera guía cómo se escala con el piolet. Utilizarlo bien, firme. Cuidado con los saltos laterales, saltos en diagonal. Sujetarte bien. Vamos a ver, ¿vale? Acá arriba va a empezar la escalada. Ya estamos, chicos. Hora de empezar a subir. Ya, empezamos con la dificultad, ¿ya? Violet de escalada. Este es un salto lateral, ¿vale? Como siempre yo te digo, cuando la está observando, salta y te agarras nuevamente con la tecla correspondiente, ¿vale? Baúl, vamos a abrirlo. Yo abro siempre todo.
tesoro GPS que estaba acá. A ver, no se me está quedando nada. A ver. No. Vamos bien. Por favor, como siempre, seguir mis pasos para que no se te haga más confuso, ni mires las áreas, nada. ¿Ya? Ahora sigo para allá. Este es un agarre más difícil, ¿vale? Esto lo tienes que hacer. No me alcanza ahí la cuerda. Me alcanza solamente ahí, el punto rojo. Ahí. Ni modo. Ahí tienes que engancharlo. Ahí de fondo hay una música de tensión. No sé si se alcanza a notar, pero ahí en el juego le pusieron una música de tensión, de peligro. Como siempre te digo, confía en ti si eres buen jugador. Acércate bien al tramo. Cuando Lara está mirando para el costado, simplemente hace el salto lateral de una vez. Te agarras. Ahí está. Otro salto lateral. Esto lo salto. Esta isla es mucho más de... Tesoro GPS, me acuerdo que está por acá. Acá está. Y a ver, ¿cómo estamos? ¡Voilá! Miren muchachos, Play el Naufragio 100% completado. Como ves, mis video guías son eficaces. Campamentos completados, documentos igual, reliquias igual, tesoro GPS 15 de 15, que eran muchos, tumbas asaltadas 2 de 2, ladrona de túmulos también completada, buscaminas completada. Perfecto. Hay que seguir subiendo, ¿ya? Todo esto. Hasta llegar a ese sitio, ¿ya? Ya, yo te voy a indicar la zona en donde puedes morir trágicamente, ¿ya? O sea, yo he muerto varias veces cuando realizo esta guía, ¿vale? Así que me he tardado, porque he muerto muchas veces. Antes de seguir avanzando, te voy a hablar acerca de esta parte, ¿vale? Ya. Mira, esto no son ascensores, sino que son plataformas, ¿vale? Tú tienes que tirar de la primera con la herramienta de ascenso, ¿vale? Para objetos pesados. No sueltes. Ahí. Mira. Incluso llega a sacar chispas en los cables. ¿Tú crees que esto es de metal? ¿Es firme? No, no es tan firme. Sigue quedándote acá. Y esta vuelve a correrla. La de atrás. Ya, y antes de saltar, estas plataformas, mira, no son estables, incluso se corren con el viento, ¿ya?
se van a estar en movimiento y tienes que saltar dentro de los 20 segundos correspondientes a 30 segundos, ¿ya? Cada plataforma se va a ir al carajo, ¿ya? Al vacío, al suelo, al mar, como sea, y junto contigo, así que tienes que hacerla rápida. Incluso cuando la plataforma esté en movimiento, tienes que calcular bien para llegar a la próxima. Ya, rápido, calcula bien. Cuando se mueva para allá, el impulso, ahí está. Mira, ya se fue al carajo. ¿Vieron? Como las plataformas se van al carajo. Así que menos mal que les di ese tip. Les ayuda. Cuidado acá, muchachos, ya enemigos. Rifle de comando, perdón. Fusil. ¿Qué narices estamos haciendo aquí? Ya está. ¿Puto Sony está en esa tumba? Solamente observa la conversación. Se escucha. Van a matar a cualquiera que venga aquí. ¿Has estado escuchando a los del OMS? Ya. Dicen que unos que entraron ahí a recoger restos nunca salieron. Te están tomando el pelo, hermano. Esos tipejos se inventan las cosas. No les hagas ni caso. Ok. Muchachos, acuérdense de mí, lo que les dije. Enemigos marcados en blanco no llamarán la atención. Enemigos enmarcados en rojo llamarán la atención de los demás, el uno del otro. ¿Vale? Así que este lo rajamos con silenciador. Una bala a la cabeza, asegúrate. Este no se puede re rematar a la cabeza, porque acuérdate que este cabrón es de los escopetazos, que tiene un poco de blindaje en la cabeza. Así que remátalo con piolet por detrás, ¿vale? Ah, salte bien, mujer. Nuevamente, engancharte con el piolet lateral, salto. Nuevamente hay escalada más allá. Ya, acá, muchachos, tienen que avanzar en diagonal, ¿vale? Estoy subiendo en diagonal. Acá ya no, solamente de lado. Afírmate bien.
escalera. Me confundí la mirada hacia todo el sector. Herramienta de ascenso para cosas pesadas. Ya está, muchachos, terminamos la guía número 30 hasta este punto, ¿ya? Porque entramos a la base de investigación, ubicación actual. ¿Ves? Ahí entramos a otra parte, la base de investigación, que la vamos a hacer en la guía número 31, dentro de unos 3 días más o menos. Nos vemos, muchachos, espero les haya gustado, como siempre. Recuerden darle like al video, me apoyaría muchísimo, y suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis contenidos que subo al canal, ¿ya? Pueden ser diferentes, algunos directos, esta misma especie de guías que se tienen que terminar antes del 2022, y después empiezo con otro Tomb Raider, puede ser el 7, el 8 o superior, o el 5, ¿ya? Nos vemos y se me cuidan. Hasta la próxima.